siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Estamos desde la Comuna 16, en pleno corazón de Belén, desde su parque biblioteca. Hoy tenemos invitado al concejal Jaime Cuartas en esta biblioteca, donde nos va a acompañar en uno de los 10 parques biblioteca con los que cuenta la ciudad de Medellín, ubicado en la Comuna 16. Una biblioteca diseñada por el arquitecto japonés Hiroshi Naito en colaboración con la Universidad de Tokio. Y nos cuentan también, además, que fue este parque quien donó este diseño para que hoy podamos disfrutar de este espacio contemplativo, inspirador. Concejal, bienvenido como siempre una vez más a este programa. Sí, Caterine, hoy queremos hacer un programa enfocado en uno de los temas que hoy cada vez toma más relevancia e importancia en la agenda pública. El reto de los líderes, no solamente de nuestro territorio, de Medellín, de Antioquia, sino del mundo entero, está en trabajar para que nos desarrollemos o sigamos el proceso del desarrollo de la humanidad, pero de una manera sostenible. El reto está en el relacionamiento con el medio ambiente. Es por eso que hoy en la agenda pública de discusión siempre estarán estos temas como prioritarios. ¿Por qué? Porque acabamos de vivir una pandemia, porque estamos hablando de una crisis climática, porque el relacionamiento constante con el medio ambiente afecta directamente nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, y el desarrollo de nuestras ciudades tiene que ir de la mano de esa sostenibilidad. Usted sabe que cada semana a quienes nos ven y participan con nosotros en las redes sociales del Consejo y del canal, les formulamos una pregunta para estimular la interacción a través de estos canales de comunicación, y eso lo hacemos con Camilo, porque nos interesa plantear un diálogo con ustedes, la ciudadanía. Camilo, como siempre, un gusto saludarlo, y ¿cuál es la pregunta de hoy? Caterine, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes, para el concejal Jaime Cuartas, por supuesto, y precisamente a los televidentes los vamos a invitar a que iniciemos la conversación a través de las redes sociales. Hoy hablamos de sostenibilidad y la pregunta para todos ustedes es: ¿qué están dispuestos a hacer desde la casa, desde el hogar, para mejorar en el manejo de los residuos sólidos, para apuntar precisamente a esa sostenibilidad? Vamos a leer rápidamente una opinión. Amparo Gómez nos dice: estoy dispuesta a gestionar con mi comunidad un grupo para educar a los vecinos sobre buen manejo de las basuras. Opinión de los televidentes, numeral de frente a la gente. Nos vemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde la conversación desde ya hace parte de una invitación para ustedes. Caterine, siga usted con el concejal. Gracias, Camilo, y continuamos, televidentes, con este viaje por las calles y territorios. Hemos venido hablando acerca de economía circular desde el Consejo de la Ciudad. ¿Qué es eso, concejal, para quienes aún no se conectan con el término a plenitud, y cómo se puede traducir en las acciones cotidianas que cada uno puede hacer y debe hacer incluso desde casa? Nosotros hemos estado acostumbrados a un modelo lineal, Alejandro. Ese modelo lineal se ha encargado de que nosotros vamos, extraemos los recursos, producimos los materiales, diseñamos y producimos, se utiliza, el ser humano utiliza el producto y luego lo elimina, lo bota. Entonces resulta que ahí lo que estamos haciendo es, uno, extraer sin ser sostenibles, extraer siendo agresivos, dañando el ecosistema, dañando el medio ambiente. Luego diseñamos sin pensar en el futuro hacia adelante cómo darle más vida útil a los productos. La gente los usa, los elimina, y esos desechos contaminan. ¿Cómo hacerlo ahora desde casa? 7 R's que mencionaba ahorita. ¿Cuáles son esas 7 R's? Rediseñar, reducir, reutilizar, renovar, reparar, reciclar y recuperar. Esas 7 R's nosotros, incluso desde la casa, desde el mismo momento en que tomamos la decisión de qué productos vamos a comprar, en manos de los consumidores está precisamente avanzar hacia una economía circular. Quienes producen los productos, obviamente desde el momento mismo del diseño, saben cómo darle una vida más larga y un mayor valor a esos productos para que se puedan utilizar, para que podamos reutilizarlos, para que podamos renovar, para que de alguna manera también incluso reparar. Ahora el concepto
Entonces, reparar las cosas está de moda y yo creo que nosotros debemos avanzar hacia esa moda como reparar y obviamente reciclar y recuperar, que es una labor importantísima que hacemos con muchas entidades hoy en nuestra ciudad, en Antioquia y en Colombia. Bueno, pues usted no viene solo, usted viene acompañado de Alejandro Vázquez, que se lo presenta a nuestros televidentes, jefe del servicio de aseo de Envarias, ingeniero ambiental, y quien por ahora podemos decir es la persona que se encarga de atender todo este chicharrón, como usted decía, concejal, de mantener limpia y bella nuestra ciudad. Muy bienvenido, como siempre, a De Frente a la Gente. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Caterine, concejal Jaime Cuartas. Un tema muy importante e interesante. Hay que trabajarle muy fuerte al tema de la sostenibilidad y ahí cabe la economía circular. La economía circular parte desde la separación en la fuente, lo que realizan las personas desde el hogar. Empecemos por ahí, porque para que una ciudad esté limpia es importante que facilitemos la labor que realiza Envarias desde nuestra casa. Si queremos una ciudad limpia, organizada, parte desde el hogar, desde el local comercial, desde la fábrica. En cuanto a la separación de los residuos reciclables ordinarios y cumplir con las frecuencias de recolección y los horarios que tenemos en la ciudad. Si como ciudadanos nos comprometemos en la buena gestión de los residuos, les aseguro que tendremos una ciudad muy limpia. Hoy todos los días salen aproximadamente 3.000 personas a ejecutar la labor de limpieza de nuestra ciudad. Tenemos 1.200 personas de barrido que las conocemos como escobitas, 700 personas que trabajan en la conducción y recolección de los vehículos recolectores y otras actividades. Entonces, como empresa tenemos una fuerza muy grande, la fuerza naranja de nuestra ciudad trabajando. Necesitamos la corresponsabilidad de los ciudadanos en la presentación de los residuos sólidos en todo momento. Oiga, qué importante. Pues hablemos también, ¿hacer de Medellín una ciudad sostenible es una moda o realmente sí tenemos unos retos locales, mundiales, los objetivos de desarrollo sostenible que incluso pues se habla de que podrían concebirse como una especie de mandato ineludible que tendría la ciudadanía, concejal Jaime Cuartas? En el 2020, Alejandro, empresas varias y Caterina, Alejandro y Caterina y nuestros televidentes se han recogido, se han recolectado en el 2020 665.000 toneladas de residuos. Pero lo complejo de esto es qué porcentaje de esas 665.000 toneladas han sido aprovechadas en los últimos años. Resulta que el incremento, y tengo el dato acá precisamente para contarles, y es que en el 2016 solamente se aprovechaba el 1.16%, 2017 el 2.31%, 2018 el 3.8%, hasta llegar al 2021, donde se está aprovechando casi el 10% de las toneladas, digamos, recogidas y recolectadas, transportadas por empresas varias. ¿Cuál es el reto? Buscar que esos porcentajes se incrementen al máximo para que evitemos que toda esa basura vaya a los rellenos, vaya a los vasos donde se están recogiendo estas basuras que generan un problema complejo y que le quita la vida útil a esos rellenos sanitarios para que se reutilicen y se puedan generar nuevos productos basados en estos productos aprovechables. Que no es solamente un trabajo en varias, es responsabilidad de todos. Queremos sensibilizar a través de este espacio hoy a la ciudadanía sobre la importancia de eliminar los residuos y cómo podemos aportar para una sociedad sostenible y dejando un lugar mejor para las generaciones futuras. Yo creo que la aplicación de esas 7 R's que nos comentaba el concejal son fundamentales, pero en especial esa de la separación en la fuente. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Y como lo dice el concejal, hoy estamos en un 10%, pero el porcentaje de aprovechamiento en los residuos es mucho mayor. Si todos desde la fuente separamos y entregamos al recuperador de oficio los elementos aprovechables... Ese recuperador de oficio es el reciclador. Es correcto. El reciclador. Sí. Okay. O lo entregamos a la ruta recicla que tienen varias, o lo llevamos a un punto naranja en varias. En este momento tiene 7 puntos naranjas en diferentes lugares de la ciudad. En Belén tenemos uno en la unidad deportiva de Belén, acá ya que estamos en la biblioteca. Hay
hay uno cercano en la unidad deportiva Belén, pueden llevar los materiales aprovechables y adicional, esos residuos postconsumo que generan tantos problemas, digamos, pilas, luminarias, el aceite usado, los bombillos, los pueden llevar allá, porque son elementos que si se van al relleno sanitario, tienen unos contaminantes altos y ahí vienen afectando pues las fuentes hídricas. Entonces, en este momento, parte desde la separación en la fuente. Si yo en mi hogar hago una remodelación, remodelé el baño, los RCD, esos residuos que conocemos como escombros, no entregarlos a cualquiera porque resultan en una quebrada, resultan en vía pública con las afectaciones que tiene. Buscamos, en el caso nuestro, sí, nosotros tenemos... cambié el colchón, la nevera, también incluye ahí en esa ruta. Son residuos especiales que no están dentro de la prestación de servicio público de aseo, sino que el generador tiene una responsabilidad con ellos. No es que los produje y ya, listo, no más. Los tira a la calle. Lado. No. O sea, que lo deja ahí en la calle, no. Ya, ¿qué pasa? Ahí es muy importante gestionarlos bien, vuelvo y lo digo, para que no resulten en la vía, en las quebradas. Entonces, a través de Envares pueden llamar y solicitar el servicio y se programa y se recoge. ¿A cuál línea? A la línea amiga 444-5636. Ahí se les atiende, se les recibe. Repitamos eso, por favor, que es que eso es muy importante, que la gente pueda llamar en Envares. 444-5636, que yo no sé qué hacer con esto. Hágase responsable, eso es parte de su obra. Usted remodeló, cambió, pudo comprar. Tengo un montón de escombros. Llame. Hay una activación de los puntos críticos en varios lugares como Zafra, Altavista, la 30, la 65, en el marco de este proyecto de la Tacita de Plata. ¿Por qué estamos tan lejos de este imaginario de limpieza y dónde están radicando las principales dificultades para que logremos hacerlo una realidad? Bueno, entonces, en la ciudad tenemos identificados unos 124 puntos críticos de residuos. ¿Qué es un punto crítico de residuos? Donde hay presentación de, en todo momento, de todo tipo de residuos, escombros, voluminosos, ordinarios, tenemos 124. Con la administración municipal, en la estrategia de Tacita de Plata, venimos trabajando en intervención en esos puntos, pero intervención de limpiar, pero de la mano una sensibilización a la comunidad, explicándoles cómo es la gestión de los residuos y recordando la importancia de respetar las frecuencias y los horarios de recolección de los residuos. Como empresas varias, tenemos en toda la ciudad, en el sector residencial, pasamos dos veces a la semana. En unos lugares pasamos lunes, jueves, en otros martes, viernes, otros miércoles, sábado. Así está repartida toda la ciudad. Si de pronto los ciudadanos tienen dudas de por mi casa qué horas pasan, qué día es el que pasan, pueden ingresar a la página de Empresas Varias, www.envarias.com.co, y ahí pueden buscar el mapa de frecuencias y les va a decir en qué horario y qué días pasan por su hogar. Entonces, si entregamos los residuos en esos momentos, empezamos a disminuir esos puntos críticos identificados en la ciudad, que Belén no es exento de ellos, también tiene puntos críticos. Y que es muy importante que entre todos tengamos esa disciplina, concejal, porque no es que me estorbó la bolsa, voy y la tiro en una esquina y los vecinos y todo el mundo empieza a volverlo, pues si él lo hace, yo también. No, respetemos los horarios y mirar más adelante la posibilidad. Incluso quiero contarles una historia rápido, tuve la posibilidad a mí me invitó el gobierno japonés a conocer un poco sobre estos modelos de cómo aprovechaban los residuos sólidos en todos estos desechos en Japón. Resulta que allá lo más importante es la autorregulación y el compromiso que tiene cada ciudadano japonés con su ciudad. Ellos saben qué día y a qué horas sacan las cosas y qué productos sacan en qué momento para que sean recogidos. Un día pasan por lo reciclable, otro día pasan por lo orgánico, otro día pasan por lo que son camas, neve, todas esas cosas. Y luego ellos le dan un aprovechamiento, incluso convirtiendo en energía esos residuos. Pero lo más importante y complejo para un japonés es la sanción moral. Por eso, cuando alguien no lo hace bien, la sociedad le dice, no lo está haciendo bien y usted tiene que... Y eso para el orgullo, el honor del japonés es muy grave. Por eso allá hay un compromiso tan grande por eso. La invitación es a que nos comprometamos con la ciudad, nos comprometamos a ayudarle a empresas tan importantes que son de nuestro ADN antioqueño, de Medellín, como Empresas Varias, para que asumamos esto como una cotidianidad. A corto plazo vamos a tener también la llegada de un nuevo parque automotor. Bueno, no, como empresa estamos en un plan de reposición de flota vehicular. O sea, para este año vamos a tener una flota renovada,
nueva. Eso va en mejoras de la prestación del servicio público de aseo. Hemos, aparte de la flota vehicular, estamos en un proceso de contenerización de la ciudad. La contenerización es muy importante porque mejora las condiciones de presentación de los residuos, pero también hemos tenido dificultades. En lugares donde hemos ubicado asociados, acá Belén, voy a decir algo, cercano en la 80, el vandalismo nos ha afectado mucho los contenedores, concejal y Caterín y ciudadanos. Los ponemos hoy y a los 3 días se nos robaron las tapas de los contenedores, las llantas, hasta el mismo contenedor desapareció. Entonces, es una apuesta grande de ciudad, eso no es barato, eso es costoso. Buscamos mejorar las condiciones, pero necesitamos el compromiso de todos en el cuidado de esos elementos asociados. Y que es el recurso público, que son los impuestos de todos los ciudadanos, que invierten empresas varias para que se facilite la tarea de mantener la ciudad limpia. Y es nuestro deber poner los ojos sobre esos elementos tan importantes que nos cuestan a todos, porque son de todos, y cuidarlos. Eso sí es clave. Es el compromiso que tengamos como ciudadanos a ayudarle a Envarias a hacer su tarea. Pues ayudémosle a Envarias a hacer la tarea. ¿Dónde se puede denunciar el ciudadano que sepa y cuál es el nivel de respuesta que tenemos sobre esas denuncias? Si efectivamente pues se dan sobre sitios, botaderos, robos, etcétera. Si ven alguna situación asociada al robo, vandalismo de los elementos asociados al servicio público de aseo, el 123, y ya las autoridades competentes proceden a actuar. Concejal, no dejar de mencionar la obtención de un nuevo vaso para poder depositar las basuras. Usted decía, ojalá no tengamos que abrir nuevos espacios porque somos capaces de reducir el daño que generamos con las basuras. Sí, de hecho esa es una buena noticia, y es que gracias a la gestión de empresas varias, del gerente y de todo su equipo, Alejandro y todos los que están haciendo equipo en Envarias, se ha logrado obtener la licencia ambiental para el nuevo vaso. Es el vaso de la Piñuela. El vaso Altair ya tiene su licencia ambiental y empezará a funcionamiento próximamente. ¿Por qué? Porque el anterior ya está copado. Y obviamente ahí hay que entender que esos rellenos sanitarios, como se conocen comúnmente, tienen una vida útil, y en la medida en que produzcamos más residuos, más basura, pues menos vida útil tienen, más se contamina. Lo que necesitamos es que esos rellenos sanitarios puedan extender su vida útil para que no tengamos que estar contaminando. Por el contrario, ojalá reutilicemos y reciclemos y hagamos toda esa aplicación de las 7 R's para que tengamos un desarrollo sostenible de Medellín. Las 7 R's son la gran tarea que tenemos como ciudadanía. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Frente a la Gente, y nuestro reconocimiento a través suyo a toda esa gran familia de Envarias que cuida nuestra ciudad. Muchas gracias, Caterina, muchas gracias, muchas concejal. Gracias, Leandro, por el trabajo. Que estén muy bien, y a los ciudadanos, invitación a hacer una buena gestión desde la fuente de los residuos sólidos. Y nosotros nos vamos con Camilo, que también está compartiendo con ustedes en las calles. Camilo, adelante. Catherine, seguimos recorriendo el Parque Biblioteca de Belén, y precisamente nos encontramos con María José Hidárraga, que vive en Belén, San Bernardo. María José, la pregunta del día de hoy, de nuestro programa: ¿qué estarías dispuesta a hacer para mejorar el manejo de los residuos sólidos? Bueno, realmente yo considero que nosotros podemos empezar desde pequeñas acciones, como no utilizar bolsas, no utilizar cosas que vengan en tarros, reciclar, separar, aprovechar los residuos que puedan ser reutilizados, implementar mayores acciones en los colegios de la ciudad de Medellín. Y realmente yo considero que las pequeñas acciones son las que llevan a grandes cambios. Muchas gracias por tu opinión. Así seguimos escuchando a las personas. Vamos a un corte y ya regresamos en De Frente a la Gente. Estás viendo De Frente a la Gente. Artemorfosis es una serie documental que muestra las metamorfosis de distintos artistas en la tarea de co-crear obras que tienen como punto de partida el presente caótico. Teatro, danza, rap, poesía, graffiti, pintura, música, performance, entre otros, se encuentran para meditar sobre el oficio, para co-crear obras que nos ayudan a expresarnos, pensarnos, observarnos, cuidarnos y entendernos. Sábado, 6 de la tarde. Hablemos de gente desubicada en la vida.
Tengo una amiga, Cristina, está en un semáforo en el carro. Llegó un ladrón y la iba a atracar. Le dijo, señorita, deme todo lo que tenga. Y ella, acto seguido, le dice, no, gracias. Y siguió. Amigos, no se vayan a dejar meter ese ganso ciego. Los verdaderos monólogos sin propina estamos los domingos a las 10 de la noche por Telemedellín. Monólogos sin propina, monólogos. Monólogos sin propina. Estás viendo De Frente a la Gente. Continuamos a esta hora desde el sector de Belén en compañía de nuestro concejal invitado hoy de Frente a la Gente, el concejal Jaime Cuartas, y les quiero contar que nos encontramos en un punto espectacular del Parque Biblioteca con el cual cuenta esta comuna, y es esta huerta, un espacio pedagógico para entender más acerca de ella y de todos los proyectos que se dan en nuestra ciudad. Tenemos otro invitado, Daniel Pinzón Gómez, profesional en gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia, con estudios en Ingeniería Agronómica, integrante del Grupo de Investigación en Salud Pública y Medio Ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, docente con énfasis en gestión del desastre y sistemas de emergencias, y actualmente lidera ese movimiento de amigos de la agrología en la salud, que ahí está también usted, concejal, promoviendo estilos de vida saludables. Ya nos van a explicar de qué se trata todo esto. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por esta invitación, muy complacido por estarles acompañando, y pues vamos a hablar sobre estilos de vida ecosaludables y cómo se relacionan con la salud. Bueno, ahí sí me dejaron ustedes, concejal, sorprendida, porque esto es un concepto, digamos, novedoso. Caterín, primero sorprendido estoy yo de este lugar tan bonito. Miren, este es un rinconcito de la biblioteca, del Parque Biblioteca Belén, que pueden venir a conocer. Hay una persona encargada para que aprendan un poco sobre cómo construir, cómo hacer estas huertas ecológicas en los espacios, incluso que tengamos en nuestras casas. Eso es un pedacito chiquito, pero miren cómo lo aprovechan de bien y cómo pueden venir ustedes a aprender un poquito de esto. ¡Qué gran sorpresa! Y Daniel, pues, es un gran amigo desde toda la vida, y pues desde el 2014 él viene trabajando el tema de liderando un colectivo que es sobre la agroecología y los estilos de vida saludables y la salud. Y por supuesto me incluyo, y yo le he dicho pues que me encanta lo que hacen y he sido colaborador del colectivo, y qué bueno hablar hoy de este tema, porque gracias a esto nosotros también vamos a ayudar a mitigar el cambio climático. ¿Por qué, Caterín? ¿Por qué? Porque la industria, el sector de la producción de alimentos, en gran medida tiene mucho que ver y afecta directamente el aspecto económico, social, ambiental de las regiones, de nuestra ciudad, del departamento, de nuestro país, del mundo entero. Que la actividad masiva, agropecuaria, agrícola en el planeta se ha convertido en los mayores, digamos, las actividades más agresivas con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque producen una cuarta parte del efecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Uno, contribuyen al 70% de la pérdida del agua dulce, del agua aprovechada, el agua de consumo para los seres humanos y las especies en este planeta, que además contribuye al 80% de la pérdida de los hábitats naturales en el planeta. Es decir, que hoy nosotros tenemos que encontrar sistemas diferentes, modos alternativos que promuevan una agroecología, una contribución a la salud y sobre todo una contribución a la mitigación de la crisis climática. Y comencemos, Daniel, por definir qué es agricultura urbana. La agricultura urbana agroecológica es un concepto que, si bien es cierto, no es reciente, comienza a tener un alto posicionamiento en nuestro medio con el tema de la ecociudad. Tiene relación con la salud, porque la agricultura urbana agroecológica puede producir alimentos libres de pesticidas, libres de fertilizantes sintéticos, y promueve la actividad física y la ocupación juiciosa del tiempo libre. Para reemplazar abonos que son costosos, habría que pensar en el compostaje. El 60% de los residuos que generamos en nuestra casa son residuos biodegradables, es decir, que se pueden descomponer, se pueden compostar y se pueden producir abonos limpios que son supremamente saludables para las huertas, para nuestros cultivos, y le aumentamos la vida útil al relleno sanitario. Son residuos que no irían allá,
y que por el contrario podrían alimentar nuestras plantas y esas plantas podrían finalmente ser alimento saludable y ecológico. Hablemos también de cómo esto puede convertirse en una fuente de economía sustentable entre la sociedad. Mire, estamos hablando de la salud humana, ambiental, pero también de la dinámica económica, el trueque, el canje y el intercambio de estos productos. Yo produzco lechugas, pero lo puedo intercambiar con una zanahoria, con una remolacha, con algún otro producto. Eso además crea redes de asociatividad, de conexión, de empatía y de solidaridad. La economía circular también está muy enfocada y articulada al concepto de economía solidaria, que es lo que está posicionándose hoy por hoy y que contraviene a ese modelo de economía de mercado que está sometiéndonos a un nivel de consumo altamente irrecomendado o desaconsejado para el medio ambiente. Oiga, qué bonito, vea, hasta los pajaritos ya ahí nos están también cantando, inspirados con toda esta motivación que ustedes nos dieron hoy para emprender también un nuevo proyecto de familia, personal, del medio ambiente y también de nuestra salud y la vida desde nuestras casas. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Con todo gusto, con todo cariño. Dale, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que está haciendo Daniel con la agroecología y la salud. Con todo cariño. Concejal, hemos tenido un programa muy bonito, muy ambiental, un programa inspirador, pero ¿no siente usted que llegó algo como extraño al ambiente? Ay, no me gusta esa caja, pero tengo que reconocer, Caterín, que había sido un programa distinto. Yo he sido un concejal que ha trabajado muchos temas, los temas de empleo, de desarrollo económico, de educación, de innovación, de ciencia y tecnología, de seguridad, de movilidad, pero trabajar estos temas medioambientales que van en la esencia de lo que soy yo políticamente me emociona mucho, así que siento que este ha sido un programa muy ilustrativo, muy pedagógico y espero que todas las personas hayan quedado motivadas, que trabajemos para contrarrestar la crisis climática y tener un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. Bueno, entonces abrimos la cajita. Yo estaba cambiando el tema a ver si se le olvidaba la caja. No, bueno. Pues cómo se me va a olvidar. Muy bien, vamos entonces con fuerza, concejal. A ver qué nos trae Pandora. 26.000 menores abandonaron los estudios en el año 2021 en Antioquia, al parecer como consecuencia de la pandemia. Ahora con gratuidad nos preguntamos, ¿qué es lo que todavía los mantiene al margen de las aulas? Bueno, Caterine, qué pregunta tan importante, tan interesante. Yo creo que nosotros, por supuesto, tenemos que prestar especial atención al tema de la educación. Pero hace unos minutos, mientras grabábamos el programa, estaba hablando con Lorena. Lorena es de la institución Rosalía Suárez y estábamos hablando precisamente de ese tema. Me gustaría que viniera un momentico al set, aquí estaba. Hola, Lorena, bienvenida. Hola, muchas gracias. Tú Hola, estás Lorena. En capacidad de responderle esa pregunta a Caterine. Cuéntanos qué piensas al respecto. Volver a la presencialidad significa que los estudiantes deben volver a comprar uniformes, comprar cuadernos, sobre todo si están en primaria o en secundaria, que uno crece, yo no mucho, pero... entonces muchos en la pandemia les afectó económicamente a sus familias. Yo fui una de esas familias afectadas, me afectó terriblemente, incluso pensé en salirme de la institución, pero pues acá sigo, gracias a Dios o a quien, a lo que sea. Entonces. ¿Cómo te gustaría continuar? ¿Presencial, virtual? ¿Qué presencial piensas? Es, bueno, en mi caso, a la mayoría de estudiantes les gustó virtualidad, pero a mí me gusta más presencialidad, entiendo más, pero sí, las dos también. Lorena está en décimo grado y me parece que lo que ella dice tiene mucho sentido. Nosotros hoy hemos venido avanzando en cómo mitigar el efecto del que Lorena habla con respecto a la pandemia y es, estamos hablando de la gratuidad.
En el tema de educación superior estamos implementando matrícula cero. Estamos haciendo una inversión muy grande para que las personas que están estudiando en las instituciones educativas municipalizadas, que son las de la alcaldía, que son el ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, no paguen matrícula. Pero con las instituciones educativas tenemos que revisar casos puntuales como el de la familia Lorena, quienes se vieron muy afectados por la pandemia, sus padres pierden el trabajo y por supuesto que volver a la presencialidad, que sería lo ideal, les causa una gran dificultad. Lorena, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes, televidentes. Nos vemos en un próximo De Frente a la Gente. Ya viene